Webinar del día de, de hoy eh, eh, es eh, un bueno, webinar muy interesante, de mucha actualidad, tecnologías de la industria 4.0 en la, en la industria de la aviación, eh, impartida por Sebastián Mora Zapata, eh, de, que es el coordinador de marketing de Nediar. Eh, muchas gracias eh, y bienvenido, Sebastián. Este, bueno, también aprovechamos para um, informar que el, uh, el la próxima semana el 28 de octubre, miércoles 28 de octubre, a las 11 de la mañana tiempo del centro de México, tenemos nuestro próximo webinar um, que se, se, se trata el tema es este uh, mejorar tu uh, tu desarrollo de producto con la mejor tecnología para la industria aeroespacial uh, a cargo de Marian Méndez Sarmiento, que es acá un manager de Altair también de una una compañía uh, aeroespacial muy, muy importante. Este, y, y, y bueno, los esperamos también el, el miércoles próximo a las 11 de la mañana. Bueno, platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Es una organización privada sin fines de lucro establecida en 2017. Estamos justo en este año, estamos cumpliendo 15 años de que se, de que se estableció la, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial y agrupa a las empresas más importantes. Uh, en la industria aeroespacial en México, en las áreas de manufactura, mantenimiento, reparación y overhaul, ingeniería y diseño y otros servicios relacionados. Contamos con una plantilla de uh, uh, poco más de 110 miembros y uh, los mie nuestros miembros de, de la familia son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales de México. Tenemos un enfoque a nivel nacional y, y por supuesto tenemos colaboración con... Eh, organismos eh, a nivel nacional y a nivel internacional también. La que sigue, bueno, ahí tenemos también un, una, un collage de, de los logotipos de nuestros miembros. Hay unos logotipos que seguro van a reconocer este, eh, y otros que a lo mejor, que seguramente tampoco van a reconocer, pero son igualmente importantes porque son parte del ecosistema de la industria espacial en nuestro país. Bueno, también eh, aprovechamos la oportunidad para presentarles a, al staff de FEMIA. Este, eh, bueno, tenemos a René Espinosa, quien es el presidente del consejo directivo. Pamela Arellano, la directora de operación. Mónica Vega, eh, en la dirección de promoción de atracción de inversiones. Enrique Maldonado, en la dirección del programa de, de uh, desarrollo de proveedores. Mariana González. Como gerente de, de, uh, de membresía y Marta Ortuño como asistente de la, de, de la dirección general y su servidor uh, Luis Liscano, uh, este, uh, uh, en la dirección general del, del organismo. Todos estamos para ayudarles. Bueno, y recordarles también marquen sus calendarios. Tenemos el evento más importante uh, uh, de la industria aeroespacial en América Latina de la Feria Aeroespacial México 2023, del 26 al 29 de abril de, de, del año que entra. Uh, tenemos a Francia como, como país invitado de honor y, y bueno, pues es, es, un, es un show que es muy importante, muy impresionante de, de lo que representa la industria aeroespacial en México para el mundo. Entonces, no se lo pierdan, hay más información ahí en el código QR. Este, uh, si están interesados um, o están dentro de la industria aeroespacial o les interesa estar dentro de la industria aeroespacial, es importante que asistan. Va a ser en la base militar número uno de Santa Lucía. Bueno, también este uh, al final de la presentación de nuestro de nuestro presentador del día de hoy a nuestros presentadores del día de hoy. Eh, tenemos uh, una sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a agradecer que todos los comentarios, preguntas que tengan, por favor, no, lo, no los hagan llegar eh, a través del chat. Se puede hacer incluso durante la presentación. Y también este, con, con el fin de conocer un poquito más desde dónde se conectan y de dónde... De qué organización, este, uh, nos no, no, uh, representan a cada uno de los asistentes. Les pedimos a cada uno de ustedes que a través de este chat pongan también desde dónde se están conectando y qué organización o compañía representan. Y bueno, este, sin más, pa, procedemos a presentar a nuestro invitado, nuestro presentador del día de hoy, este Sebastián Moras Zapata es el uh, coordinador de marketing de Nediar. Eh, eh, y es un administrador de negocios certificado por la, el Instituto de Administración eh, Indio en Bangalore eh, en uh, eh, Administración de, de Marketing. Él es un apasionado de la aviación, de los nuevos mercados, del desarrollo de negocios y durante su uh, uh, estancia, su tiempo en Ediar... Ha liderado procesos de innovación y la apertura de nuevos mercados, y también ha apoyado el desarrollo de la industria aeroespacial colombiana a través de CAESCOL, que es el clúster aeroespacial de Colombia. Y bueno, eh, sin más, le, le damos la bienvenida a Sebastián eh, y también a, 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 a Alexis Montiel de Ramsar. Alexis, este va a hacer una, una pequeña, un pequeño anuncio antes de proceder a la, a la presentación. de... De Sebastián. Entonces, Alexis, eh, eh, Sebastián, bienvenidos. Les pasamos cámara y micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar aquí de, de regreso con ustedes en la federación. Es un gusto poder saludarlos y es aún más un placer para mí poder anunciar eh, nuestro nuevo partnership gracias al Cluster de Colombia. Gracias a FEMIA estamos estrenando esta nueva esta nueva relación comercial con Ediar. Vamos a estar nosotros en Ramsa ayudándolos a expandir el negocio en México. Uh, les comparto un poquito de Ramsa uh, ahorita. Estamos fortaleciendo la cadena de suministro espacial en México desde 1995. Tenemos un gran compromiso con la industria de proveer soluciones uh, dentro del país. Hacemos representación de compañías internacionales. Tenemos un amplísimo catálogo de soluciones para cualquier tema de aviación. Tenemos cinco líneas de negocios. MRO, aerolínea, manufactura, capacitación. Y también, tenemos, eh, también somos un miembro jugador de familia. Estuvimos ahí hace 15 años, como, como comentaba Luis, eh, eh, firmando el acta para poder crear esta federación eh, tan asombrosa que nos ha dado todo tanto y que nos ha ayudado tanto en México. Y es un gusto poder estar con ustedes, es un gusto poder anunciar nuestro partnership con IBEAR y poder hacerlo de esta manera en el webinar, eh, también platicándolos de temas de Industrias 4.0, que es algo que nos apasiona muchísimo. No tengo más que agradecerles y les cedo la palabra a Sebas para que nos vaya platicando del tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexis. De antemano, eh, extenderles un especial saludo tanto a Ramsa y al equipo de FEMIA y agradecerles por el espacio. Entonces, entrando en materia, el día de hoy vamos a hablar de las tecnologías 4.0. Realmente, las tecnologías 4.0 son varias en esta eh, cuarta revolución industrial la inteligencia artificial todo lo que es el big data la manufactura aditiva o lo que es el 3D printing el internet de las cosas las realidades virtuales y el blockchain todas estas tecnologías han eh, impactado el sector aeronáutico en este caso con inteligencia artificial en los aeropuertos para poder identificar eh, las caras de las personas en este caso que son buscadas por medio del Interpol, el Internet de las Cosas con la sensorización y la Big Data generada por el Internet de las Cosas, eh, en los motores, por ejemplo, de General Electric, Rolls-Royce, eh, los sistemas de vuelo de Airbus y Boeing, las realidades virtuales que atacan directamente todo lo que es eh, temas de mercadeo y la simulación en el entrenamiento, y la manufactura aditiva que pues, nos ha ayudado a tener piezas en un tiempo mucho más corto y en este caso, su necesidad de tener el, una, gran, una gran cadena de producción. Y la blockchain, que es una nueva tecnología que se viene incorporando, por aquí ya Emirates viene entonces incorporando un poquito de blockchains para sus pasajeros, más que todo en Medio Oriente. El día de hoy vamos a hundar eh, un poquito más en lo que es entonces los tipos de realidades. Tenemos. Eh, tres tipos de realidades virtuales, lo que es la realidad aumentada, que es todo lo que eh, se puede transmitir por medio de un teléfono. Eh, en este caso, lo más conocido son los videojuegos. Sin embargo, gracias a esta tecnología podemos hacer manuales, podemos hacer diferentes cosas. Eh, que ya vamos a ver un poquito más adelante, la realidad mixta, que es la realidad que combina tanto la realidad aumentada y la, rea la realidad virtual. Y la realidad virtual es todo el espacio modelado eh, en un entorno virtual donde la persona se sumerge realmente en, en un espacio por medio de unas gafas. Todo esto lo conocemos gracias a los videojuegos, pero esto tiene un impacto alto en lo que sería en el sector aeroespacial. Entonces, eh, ¿Qué es realmente la realidad virtual? Real, la realidad virtual nos toca ir hasta 1951. La aviación, como muchos de ustedes saben, es pionera en muchas de las tecnologías y de desarrollos a nivel eh, mundial. En este caso, este tipo de tecnología se desarrolla en el MIT, eh, gracias a que la Marina de Estados Unidos eh, quería tener entrenamientos muchísimo más inmersivos eh, para entrenar a los pilotos de bombarderos. En este caso, les va a hablar un poquito cómo ha impactado entonces esto todo en el sector de la aviación. Entonces, tenemos dos grandes ejemplos. En Mediar desarrollamos un simulador para el entrenamiento de tripulantes de cabina. En este caso donde el tripulante puede ir a un espacio virtual a la cabina de una aeronave o al mismo hangar a tener el reconocimiento de la aeronave ya sea un Airbus A320, ya sea un Boeing 737 o cualquier familia de aviones o fabricantes que se desee, con el, con el, con el motivo de poder ir a, entrenar, eh, a entrenarlos sin la necesidad de ir a un espacio físico. En este caso, con este tipo de entrenamiento, la gente aumenta su nivel de retención de la información. Hemos eh, descubierto que en mejora la capacidad de retención en un 80% porque la gente aprende haciendo. Una de las ventajas de este tipo de tecnologías y de, de este tipo de software es la recolección de datos. Entonces ahí vamos con la segunda integración de este tipo de tecnologías 4.0, que es el, la Big Data para la toma de decisiones, donde el tripulante se le va midiendo paso a paso. Lo que es, por ejemplo, si se, si se equivoca en la apertura de una puerta, que todos sabemos en este caso que causa eh, daños de más de 80 mil dólares simplemente por desplegar un, un, un tobogán en, de forma incorrecta, eh, la despresurización de la aeronave. Eh, también en situaciones de riesgos como son los incendios dentro de las cabinas. Entonces, esto permite que la gente, antes de entrar ya al espacio físico, tenga un mejor relacionamiento y adicional de esto, pues pueda eh, tener una mejor familiarización. Y también que tanto el instructor de la aerolínea o en este caso de la escuela de la aviación pueda entonces recolectar datos y poder certificar a las personas y poder sustentar hacia las, hacia la aeronáutica civil o en este caso cualquier ente regulatorio en cualquier país la, las buenas prácticas que se llevan con esa trazabilidad que nosotros en este caso incluimos en ese software. Otra gran empresa que en este caso eh, es, es grande en temas de simulación y e entrenamiento es Sky, es una empresa canadiense que se enfoca más en el sector militar. Diferentes tipos de aeronaves, en este caso ya sea Black Hawk, eh, o, eh, los UH-60, eh, los Apache, en este caso los pilotos pueden ir a su centro de entrenamiento junto pues a toda la cúpula militar a ser evaluados antes de poder subirse a la aeronave y hacer todos los procedimientos. Todos estos eh, entrenamientos son monitoreables, se puede sensorizar todo una, una, una aula de clase o un espacio controlado. No se necesita eh, tener grandes equipos, y esto lo que permite es que la gente pueda entonces interactuar antes de. Muchas veces los riesgos operacionales son bastante altos, muchas veces eh, se dañan los, los mismos equipos donde se entrenan eh, por malas prácticas, y este tipo de entrenamiento entonces nos ayuda a eh, tener ese tipo de control. Por otro lado, tenemos como tal lo que sería la realidad aumentada. La realidad aumentada, como lo están viendo en la imagen, es por medio, ya sea de un iPad, un teléfono celular, poder eh, transmitir lo que sería la información por medio de los marcadores, ya sea eh, con software Android o iOS. Es una tecnología muy accesible a cualquier tipo de, de, de persona realmente. Eh, y en ese momento cualquier persona tiene una tablet, un teléfono celular que es de nuestro día a día. En, en otras palabras, es insertar los objetos virtuales en un contexto físico que yo por medio, en este caso de eh, la realidad, este tipo de realidad, pueda eh, poner de antemano el celular y ver entonces más adelante como tal lo que sería componentes aeronavegables, eh, manuales de operación. Uno de los ejemplos de realidad aumentada en EDIAR, eh, además de hacer este tipo de entrenadores, también hacemos eh, otro tipo de manufactura y eso es un equipo que es de eh, para lavar los los motores de diferentes tipos de, de aviones, de aeronaves. En este caso, este es un equipo que se desarrolló directamente en EDIAR y a los clientes en este caso nosotros les brindamos el manual de la operación eh, de este equipo y de mantenimiento por medio de la realidad aumentada entonces eh, pueden ver los tipos de componentes pueden ver en este caso eh, cómo se programa el equipo y ayuda bastante lo que sería pues este sistema hay un sistema muy parecido que es el Airbus eh, Work sin embargo, hay que tener una tablet siempre y se vuelve muy rudimentario tener los manuales físicos, pero en este caso, por medio de esta tecnología, se puede leer un marcador, se puede ya leer eh, el, eh, un QR que despliegue como tal lo que sería la información y pueda llevar el paso a paso lo que sería el técnico. Realmente este tipo de, 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 de realidad nos ayuda también a democratizar ese ese conocimiento muchas veces la, en las operaciones tenemos empleados muy antiguos que pues gracias a su antigüedad ya conocen muy bien sus máquinas pero en el momento de una jubilación en el momento en este caso de una enfermedad de unas vacaciones se van y el equipo se daña y muchas veces no sabemos qué hacer se vuelven personas indispensables en, en las compañías sin embargo eh, pueden entorpecer la operación, pueden volverla mucho más costosa. Lo que queremos entonces es con esto es poder, como les vengo comentando, democratizar eh, el conocimiento y que entonces todo se vuelva muy estándar. Una una de, lo, de, de los casos con una aerolínea aquí en Colombia nos comentaba que que gracias a esto pasaron de tener de tres técnicos que, le, que hacen la operación de este equipo a unos 16 y poderlo replicarlo en diferentes bases, por ejemplo, en Ecuador, en Perú y pues aquí en Colombia, eh, y poder entonces tener ese, eh, eh, esa competitividad y los tiempos en este caso que sean muchísimo más altos. Ya por lo último, eh, de la última realidad, es la realidad mixta, es una tecnología un poco avanzada que en este caso Microsoft es pionera por medio de las Hololens, eh, son unas gafas que permiten suponer la realidad virtual que acabamos de ver y la realidad aumentada, ¿cierto? En este caso los niveles de error humano se reducen bastante porque yo por medio de estas gafas puedo ir viendo la operación de un ensamble por ejemplo de, de un motor de hecho Airbus en este caso es, lo utiliza para el ensamble de sus helicópteros ellos entrenan a las personas y a los técnicos que ensamblan los helicópteros por medio de este eh, de esta tecnología y además de eso eh, otras em, eh, empresas por ejemplo como Dumont también lo utilizan eh, simulan un, un entorno 3D eh, y van suponiendo cosas lo, lo, lo vimos, por ejemplo, también con el desarme y el arme de los motores. Muchas veces, los técnicos eh, recién graduados, cuando llegan a las aerolíneas, no tienen la, la, la experiencia real de tener motores, por ejemplo, un CFM 56, un, un LIB 2000, en este caso, un Victor 2500. Y cuando llegan, pueden hasta dañar el mismo motor. Entonces, todos sabemos realmente que los costos de operación de estos son bastante altos. Y esto lo que permite es que yo pueda hacer un entrenamiento ya muchísimo más regulado. Ese tipo de tecnologías eh, a nivel mundial ya se están empezando a regular. de eh, La FDA y ya son pioneros en diferentes cosas eh, de este tipo. Como les digo, Airbus mismo entrena a su personal con este tipo entonces de tecnologías. Y es muy interesante ver cómo la retención de información de las personas empieza entonces a incrementar. Como les contaba anteriormente, el 80% del conocimiento ya queda y se puede hacer procesos de reentrenamiento. Sabemos que, por ejemplo, y les voy a contar un caso colombiano, la aerocivil eh, manda auditar a las aerolíneas a sus centros de mantenimiento una vez cada dos meses en temas de certificación de personal. Y desafortunadamente muchas de las personas no pasan porque no cumplen con el examen como tal. Entonces esto permite que, la, que haya una preparación antes, durante y después como tal de lo que sería la, la certificación, además de que los datos son válidos que se generan por medio de este tipo de tecnologías. Como lo ven ahí, es una tecnología donde yo puedo suponer, puedo eh, ya tener la máquina puedo tener entonces la aeronave, el componente aeronáutico y también ir identificando daños que el ojo humano no ve. es, es Estas tecnologías realmente nos permiten tener lo que sería el, el conocimiento, pero también reducir el factor humano en todo este tema. Y que es importante, al fin y al cabo la tecnología está dispuesta para nosotros y poder aumentar nuestras operaciones. Eh, y también entonces también poder tener un aumento en, nuestros, en, en nuestras ganancias que al fin y al cabo se ve reflejado el retorno de la inversión de este tipo de equipos eh, ya a, eh, en mediar y voy a hablar un poquito más como tal de lo que sería nuestra compañía tenemos tres eh, dos líneas de negocio una es la simulación y el entrenamiento que se parte en dos lo que es entonces Simulación, entrenamiento virtual, donde a través de la gamificación, la, la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual, podemos acercar a las personas a entornos simulados bastante reales eh, a que se puedan entrenar. Este tipo de tecnologías nosotros los desarrollamos, eh, damos la capacitación, en este caso, a todo el personal. Hemos trabajado no solamente para la industria espacial, sino también para otro tipo de industrias, donde vemos que todo es aplicable. Este tipo de tecnologías y lo más importante y el mensaje que les quiero dejar es que son aplicables a toda, a toda compañía. Tenemos, por ejemplo, líneas de ensamble, donde eh, tienen que parar sus o paraban sus líneas de producción simplemente para entrenar al personal. En este caso, las máquinas ya no paran, sino que ya yo con un pequeño cuarto puedo tener entonces eh, realidad por ejemplo virtual y ponerlos a simular la máquina y que ellos hagan la interacción midan los errores muchas veces también las matrices de los seguros son bastante altos y los riesgos operacionales también eh, y hemos vivido pues la experiencia de reducir riesgos en diferentes tipos de, de compañías alguna vez en una en, en una compañía colombiana eh, que hace parte del sector, ellos fabrican algunas partes aeronavegables y desafortunadamente eh, usan una máquina que eh, tiene eh, la, el riesgo de poder amputar ciertas partes, entonces, de la mano. Cuando ellos adquirieron este tipo de tecnología, lo que realmente entonces eh, pasó fue que el riesgo bajó casi un 95%. Tenían un proceso de entrenamiento para la fabricación de tres meses. En este caso, logramos bajarlo a 15 días con este tipo de tecnologías. Entonces, también eh, nos ayuda a optimizar, como tal, lo que sería todo aquello. Y la gamificación, que es una última tecnología que les quiero entonces hablar. La gamificación es por medio de un videojuego serio. Yo poder entonces, en este caso, entrenar a las personas. Eh, un gran holding aquí en Colombia. Eh, nos comentaba que su, las, las personas que hacen el transporte de las maletas hacia, hacia los aviones eh, desafortunadamente dañaban mucho los carros, eh, sobrepasaban los límites de velocidad y gracias a este juego entonces también pudieron reducir esas matrices de riesgo y lo que significa entonces por ejemplo todo el tema de multas, todo el tema de sanciones por parte de, de, del ente regulador eh, que ayuda pues bastante. Tenemos una línea en este caso de simulación y entrenamiento aeronáutico. Eh, somos fabricantes en este caso de diferentes tipos de entrenadores con OEM parts. En este caso, eh, lo que están viendo es el centro de entrenamiento de Avianca a su mano eh, izquierda. Lo que es entonces eh, una integración de Airbus A320, A330. Nosotros en este caso. Eh, hicimos esta integración es uno de los proyectos más grandes que hay en Colombia en este momento también nos encontramos fabricando un Airbus A320 con todo completamente real hacemos un desarme de aeronave y pues lo adecuamos para cuestiones de entrenamiento eh, lo que ven ahí son un ATR 72 y 42 que hace la, la simulación de apertura y cierre de puerta para tripulantes de cabina eh, lo que es entonces por ejemplo eh, los, lo, las cuerdas de los Embraer 190, Boeing 737 y Boeing triple siete son equipos que ya tenemos experiencia exportándolos a Estados Unidos, en este caso a Costa Rica y a El Salvador. Son equipos que realmente pues compiten a nivel internacional con diferentes tipos de, de de compañías como lo son EDM, lo que es SPATIA, lo que es Skyar, que son compañías que a nivel mundial eh, son de alta calidad. Y por último, tenemos una línea de negocio eh, que son las Special Tools y, lo, y el equipo de soporte en tierra. Algo que queremos resaltar el día de hoy es que nosotros somos eh, un fabricante en Colombia que tiene eh, certificación AS9100D, el estándar internacional aeroespacial eh, emitido por la FAA, eh, y que nos permite en este caso poder eh, apoyar las operaciones eh, de mantenimiento de los MROs, en este caso de los Grand Howlings, eh, con este tipo de equipos. Lo que están viendo entonces a, en la parte de abajo es eh, en esta parte, es el lavador de compresores. En este momento estamos trabajando en nuestra tercera versión que le vamos a integrar un poco de IoT o Internet de las Cosas, que es por medio de cada movimiento, por medio de cada interacción que tenga el equipo, empezar a generar datos y poder hacer soporte remoto y toma de decisiones. Eh, cuando nosotros empezamos el desarrollo de este tipo de equipo, eh, las mismas aerolíneas nos decían, que desafortunadamente el control de combustible era muy bajo, que no sabían qué es lo que estaba pasando y es un caso de la vida real. En este caso va a tener este tipo de, de, de interacción o muchas veces en los mismos aeropuertos o en los hangares de mantenimiento el equipo queda tirado y no se sabe dónde queda. Entonces también va a tener eh, geol ge geolocalización para los aeropuertos que permite realmente entonces eh, la apertura. De, de, de este nuevo mercado. Como lo, lo venimos diciendo, nuestra alianza estratégica con RAMSA es, es, es una a, alianza estratégica que integra dos países, Colombia y México. Nuestro mensaje desde Colombia es que nosotros queremos brindarles valor a ustedes eh, como, como industria. Sabemos la importancia eh, que tienen en toda la cadena de suministro a nivel mundial de eh, componentes aeroespaciales de ensamble tipo de aeronaves y que realmente en este caso podemos hacer toda esta integración. Eh, ya por último les dejamos como tal lo que sería el contacto tanto de Claudio Espinal que nuestra CBO y Alexis Montiel que es el Business Development de Ramsa la idea es que ustedes confíen en nosotros, somos una compañía que tiene más de 12 años en el sector aeroespacial y que siempre hemos ofrecido seguridad, confiabilidad y entrenamiento al sector por, los, por las diferentes líneas de negocio que tenemos y ahora que con RAMSA eh, ustedes puedan quitarse esos dolores de cabeza en entrenamiento, en simulación y también pues en todo el tipo de, de, de sectores. Entonces, eh, desde Colombia, también queremos entonces agradecerle lo que es a femía a lo que es entonces al equipo de school que se hizo como tal lo que sería toda esta integración y que esperamos que esta alianza estratégica al mercado mexicano le traiga bastante valor. Entonces, muchísimas gracias y abrimos entonces los, los el espacio para la pregunta y la inquietud eh, de lo que sería entonces este tema. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, sí, de hecho, este, este es un perfecto ejemplo de cómo eh, la, la colaboración internacional entre compañías genera una clara sinergia y no necesitan ser, este, ¿cómo se llama? La, los, los grandes OEMs o Tier Ones. Este, yo creo que la colaboración siempre es excelente precisamente para poder desarrollar y compartir experiencias en, en, en ambos en ambos mercados, ¿no? Eh, muy contentos también de, de trabajar con, con CAESCOL, Este, eh, de hecho tenemos entendido que eh, varios de los miembros de CAESCOL van a estar presentes en el, el seminario de Produtoría espacial que tenemos el próximo 6 de octubre. Este, y bueno, abrimos ahora el, el espacio para preguntas, para uh, inquietudes comentarios este para nuestro expositor del día de hoy para sebastián este um, acerca del, de, del tema de, de, de tecnologías este uh, 4.0 ¿no? de industria 4.0 entonces este a, a mí me me gustaría uh, um, uh, um, platicar esto está muy enfocado a los temas de capacitación verdad sebastián pero sí así es, así es, Luis. prácticamente hay una gama mucho muy amplia nos puedes platicar un poquito más así a nivel en términos generales de, 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 de las tecnologías 4.0 tú platicaste ahorita de realidad aumentada y este y, 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 y sobre todo de de, 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 de de esas cosas pero puedes hablar un poquito más de, de las otras tecnologías a nivel general claro que sí permíteme un momento. Me devuelvo entonces un poco, Luis, a, a, a la presentación. Entonces, Exacto. Uh -huh. realmente voy a, voy a tratar de, 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 de abundar un poquito más a fondo lo que sería entonces eh, lo que es la inteligencia artificial por medio de la programación y diferentes tipos de logaritmo Qué es lo que eh, la inteligencia artificial va recibiendo, podemos ir, generando, podemos ir generando interacciones que el ojo humano no ve, ¿cierto? Eh, en este caso, la inteligencia artificial, por ejemplo, ayuda a poder optimizar las operaciones e identificar riesgos que no se ven o muchas veces acelerar los procesos de compra. Eh, es, una, es una tecnología que sin datos no funciona. Entonces, aquí toda, toda, todo se va generando gracias a los datos. Por eso hay una tecnología que se llama Big Data. Uh -huh. Normalmente, las, toda, toda la, todas estas tecnologías, tanto la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, las, el tipo de las realidades, la manufactura y el blockchain, necesitan datos para poder eh, funcionar. Entonces, normalmente la, 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 la inteligencia artificial es enseñarle a la máquina a pensar y actuar como un ser humano cierto Por eso es que eh, nosotros normalmente vemos en los aeropuertos que las cámaras pueden identificar cierto tipo de patrones de comportamiento eh, eh, para poder eh, prevenir ya sea atentados o traslado de drogas o diferentes cosas y es, es, es una tecnología que a través del tiempo va se va perfeccionando sí. Es una tecnología que poco a poco se va, se va perfeccionando eh, para poder hacer los procesos mucho más rápido. Entonces, les va, pongo el caso del aeropuerto, porque, porque lo vivimos mucho aquí en Colombia, eh, que les ha, les ha ayudado simplemente con la llegada del automóvil al aeropuerto, ya identificar si la maleta o no tiene, tiene sustancias psicoactivas, por ejemplo, y prevenir absolutamente todo eso. ¿Por qué? Porque la, la, la misma inteligencia artificial con todos los datos que a través del tiempo se le va incluyendo el logaritmo va perfeccionando esa, esa toma entonces de decisiones. Tenemos entonces también el Internet de las cosas. Muchas veces este, este, esta tecnología la asemejamos mucho a lo que es a nuestra casa, porque ya hemos escuchado de, de casas inteligentes, pero que realmente el Internet de las cosas poder conectar absolutamente y que todo se vaya comunicando por medio del Internet. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, como se los había comentado en el lavador de compresores de NEDIAR. Eh, el lavador de compresores pues, permite generar esos datos y hacer soporte remoto. Eh, de hecho, en los entrenadores virtuales que nosotros tenemos, cuando por ejemplo el, 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 el software genera un troubleshooting, simplemente con una red conectada, nosotros desde, desde Colombia podemos soportar como tal lo que sería la operación y no dejar perder ese, ese tiempo que es tan valioso. Y que adicional de eso pueda hacer la conectividad de diferentes tipos de equipos, un encendido, un apagado, por ejemplo, de un motor se puede realizar por medio de Internet, simplemente pues con, la, con las aplicaciones del Rolls Royce o en este caso de General Electric, eh, que adicional de eso van generando datos. Lo más importante que les quiero dejar presente es que todo este tipo de tecnología genera datos, sí, y se va perfeccionando a través del tiempo ya que sin los datos necesarios las, las mismas tecnologías 4.0 no pueden entonces funcionar. Y la big data, que a, a la par se va de, desmembrando para poder hacer tomas de decisiones, cuando realmente los datos de los equipos, los datos, por ejemplo, de los, de, de los sistemas de detección, empiezan a identificar diferentes fallas, estos datos se pueden convertir en, en, en datos tan minuciosos que los podemos ver y decir, ok, Ahí nos estamos equivocando, aquí es donde atacamos el problema y podemos lanzar un plan de acción. Entonces, eso realmente es lo que la Big Data normalmente se están utilizando eh, grandes eh, sistemas de almacenamiento, para eso también está todo lo que es el tipo de la nube y que realmente nosotros podamos pasar todo un dashboard, ahora está muy de moda como tal lo que sería Power BI o la, o la inteligencia de negocio que esos datos los podemos convertir realmente en datos que nos generen valor. En operaciones hemos visto el consumo de, los, de, de la gasolina, de los mismos aviones, eh, que gracias a esto ya, ya muchas veces hasta el mismo negocio de, de los fabricantes, de los motores, no solamente el motor, sino vender los datos a las aerolíneas para que su toma de decisiones. Entonces también se va volviendo un, un core de negocio también a largo plazo. Al fin y al cabo, los... los, los la, las aerolíneas les interesa eso en este caso, los centros de mantenimiento les interesa saber cuánto les dura una, una herramienta, cuánto les dura un componente, cuánto se están gastando, por ejemplo, eh, en, en lubricantes, en consumibles y todo eso, para poder identificar. Ya las realidades, pues las hablamos, la manufactura, pues, aditiva que viene tomando muchísima fuerza. Eh, también es un tema importante de sostenibilidad. Eh, gracias a que la mayoría del plástico que se utiliza como tal en, en el tema de la manufactura adictiva es plástico reciclado, entonces sabemos que la aviación viene en una tendencia de sostenibilidad bastante grande para reducir su huella de carbono y esto es un medio para para. Para hacerlo, no solamente con biocombustibles, sino también con los componentes que se pueden imprimir y que reduce también entonces el, el riesgo de yo poner a producir una, una, una parte o una herramienta en una empresa eh, manufacturera simplemente haciendo el prototipado. Eso nos ayuda bastante a este tipo de tecnologías y ya, como tal, lo que sería la, la, la blockchain, que es por ejemplo proteger en los derechos que tenemos nosotros. En temas empresariales, ¿cierto? Muchas veces, eh, si queremos acceder a tipos de contratos, a, a tipo de información muy sensitiva, lo podemos, lo podemos bloquear. Hay un tema, pues, que también se pueden hacer tipo de transacciones con ello. Y por eso, ahorita, más, más anteriormente, había hablado del tema de Emirates para generar ese tipo de valor hacia su cliente y que realmente sienta eh, su, su experiencia muy personalizada. Entonces, Luis, ¿sería eso? No sé si algún otro participante tenga alguna otra pregunta o inquietud. Muchas gracias, Sebastián. Exactamente, era, era ahondar un poquito, ya los habías mencionado, este, así a nivel general, pero sí ahondar un poquito en las, en las tecnologías. Yo creo que eso es fundamental para que todos eh, eh, podamos comprender un poquito más cómo todo está además, todas estas te tecnologías están interconectadas unas con otras, ¿no? Y suman y hacen sinergia. Eh, Aquí tenemos una, una pregunta de, de Joana Méndez. Dice muchas gracias por la presentación. Sin duda, la eh, industria 4.0 tiene, tiene múltiples aplicaciones. Y la pregunta es, ¿cómo se ha avanzado en la industria 4.0 a nivel de los sectores industriales internacionales y nacionales? ¿Cuál de estas tecnologías ha sido la más implementada? Bueno, Joana, muchísimas gracias por esa pregunta. Realmente nosotros... En, desde el área de mercadeo hemos identificado tres: lo que es la inteligencia artificial, el internet de las cosas y, la real, y el tipo de las realidades. Y para contestar esta pregunta, nosotros en este caso estamos viendo un, o, o estamos apoyando diferentes tipos de operaciones a nivel a nivel nacional. Hablo de Colombia ya propiamente que multinacionales vienen eh, con el con la urgencia de poder medir eh, la eficiencia de sus operaciones. Este tipo de tecnologías son transversales a cualquier tipo de industria, la manufacturera, hemos trabajado con la industria de, de, de empaques, también entonces hemos trabajado hasta con servicios de hogar. Aquí en Colombia y en Latinoamérica hay una empresa muy grande que se llama Corona, que ha podido aumentar su ciclaje y ha reducido sus... sus, sus Qué pena. Sus su, su riesgos operacionales bastante altos, pero realmente eh, es, es en temas de entrenamiento lo que estoy hablando. Ya, por ejemplo, en Internet de las Cosas, la interconectividad como tal de lo que serían las fábricas, ¿cierto? Que muchas veces en los procesos productivos no tenemos los controles o no tenemos la posibilidad de tener las cosas tan remotamente. Eh, poder entonces em, empezar a entender cómo funciona la, la, la misma máquina para yo poder darle un encendido, un apagado, que cuando la máquina deje de funcionar yo no tenga que tener la persona expuesta a ese riesgo, sino que la máquina simplemente vaya lanzando la alerta, ya muchos de los equipos que se adquieren a nivel internacional o... Eh, ya pues también a nivel nacional ustedes pueden ver que se pueden conectar desde su celular y hacer el monitoreo de consumo, por ejemplo, de energía. Y que pues obviamente eh, tener mucho cuidado pues con todo esto porque realmente aumenten pues como tal lo que sería los costos. La inteligencia artificial eh, ha ayudado mucho también a, al tema de la automatización eh, de muchísimos procesos estoy hablando por ejemplo en temas de, de, de ventas ayuda a descubrir muchísimo, muchísimo más rápido eh, nuevos tipos de clientes o, no, o nuevas potencialidades de negocio eh, identificar por ejemplo eh, voy a hablar de la industria de alimentos cuando cuando las, cuando el peso de, de un paquete ya sea un bulto de sal, ya sea por ejemplo un paquete de papitas fritas, eh, ya sea por ejemplo eh, las botellas de gaseosa que además llenadas la misma Inteligencia artificial las va seleccionando y las va separando para que se haga su retroceso y eso también nos ayuda entonces a aumentar en temas de calidad bastante ya que pues esto definitivamente es, es un avance que permite que el ojo humano no sea el, el único decisor, eh, en, en, en temas pues de, de, de calidad y como les vengo diciendo, la, el, la, la big data es transversal a, a estas tres, tanto la inteligencia artificial, el la internet de las cosas y la realidad virtual, las, los, los tipos de realidad virtuales. Muchas gracias, gracias Sebastián, no sé si hay alguna otra uh, pregunta al, al, al respecto, este Um, yo creo que el tema es un tema muy, muy amplio, muy vasto, ¿no? este, Y tiene muchos uh, niveles de, de especialización, además, ¿no? Este, de, dentro, de, dentro de la industria uh, a, aeroespacial, en tu experiencia, ¿cuál es la, uh, la, la tecnología que, que es la más, que, que es la más uh, frecuentemente utilizada uh, dentro de, de la industria aeroespacial, de, lo que, de, de tu experiencia? Bueno, Luis, eh, desde, desde mi experiencia te puedo hablar de dos, más que todo lo que es el Internet de las Cosas y obviamente el tipo de realidades, porque atacamos más que todo pues, el tema de formación y entrenamiento, pero lo que vemos es que cada vez más al, 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 a lo que es la situación a nivel mundial, el consumo de materiales se está volviendo muy crítico y la optimización de este tipo de, de materiales, eh, pues ya realmente está aumentando mucho los costos, tenemos muchos factores, tanto internos como externos de las organizaciones que empiezan a afectar. Entonces, cuando hablo de, del Internet de las cosas que empiezan a reportar eh, ciertas fallas o cierto tipo de consumo, eh, ya sea incrementado o decreciente, lo que realmente nosotros vemos es que eh, hay un impacto muy grande en las operaciones entonces eh, de hecho hablando con las aerolíneas que, que hacen parte pues de todo el ecosistema colombiano su mayor dolor es la gasolina eh, muchas veces desafortunadamente el fabricante eh, a veces se demora entregando los datos para la toma misma de decisiones o la aplicación muchas veces pues no es tan eficiente como como, como a veces se, se quiere tiene sus retrasos. Y eso eh, retrasa también, por ejemplo, lo, como tal lo que es la operación. De hecho, hay un, hay, un, hay un aeropuerto en Japón que es un aeropuerto muy pequeño, pero y alrededor tiene diferentes tipos de, de, de campos de arroz. Y por, a nivel cultural, los campos de arroz en Japón no se pueden tocar tienen una importancia también espiritual. Lo que hizo este aeropuerto fue automatizar todo por medio de internet de las cosas y aumentó su operación casi un 200%, teniendo una sola pista de aterrizaje. Pero gracias también al internet de las cosas, todo se va, todo, todo se va eh, incrementando y también todo se va entonces optimizando. Creo que la optimización de recursos acá es lo más importante y como lo había comentado, en temas de, de entrenamiento y simulación, yo creo que para no solamente una aerolínea, sino para una empresa manufacturera o para una empresa que tenga experiencias de ventas, eh, poder hacer entrenamientos inmersivos o hacer eh, campañas publicitarias inmersivas va a aumentar muchísimo más como tal lo que sería su cierre de compras y optimizar sus recursos. Yo personalmente me ha tocado ver en operaciones aéreas como un mal funcionamiento técnico por un mal entrenamiento. Eh, retrasa la operación de una aeronave dos o tres horas y pues todos sabemos que en este sector cada minuto cuenta y cada minuto nos cuesta eh, mucho dinero entonces reducir todo eso se, 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 se nos lo que podemos decir es que ya el bolsillo como tal de la compañía las ganancias de la compañía pueden hacer mucho muchísimo más óptimas no, y, no, y no solamente desde el punto de vista de, de presupuesto, sino también en el caso que mencionas, que es evidentemente eh, un caso de mantenimiento, reparación y overhaul, este, y, y en general en la industria a, 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 de, de aeronáutica y aeroespacial, normalmente no hay margen de error y, y, y cualquier error pues también involucra temas no solamente de presupuesto, sino de seguridad también. Entonces, este, uh, yo creo que sea, eh, la, la, la tecnología lo que ha venido es a darle, a, a elevar el, 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 el rango de, o, o, o el nivel de seguridad que tienes a la hora de, de usar este, aeronaves y, 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 y productos y proveer productos y servicios de espacio. Tenemos otra pregunta también de, de, de Jonah dice, ¿se requieren características de infraestructura especiales o específicas para el em Implementación de la industria 4.0, por ejemplo, velocidad de navegación en internet o conexión 5G. ¿Qué tipo de infraestructura se requiere para implementar estas tecnologías? Eh, Laura, muchísimas gracias por esa pregunta. Eh, realmente sí, se necesita una, infra una, una infraestructura que pueda soportar el tráfico de datos. Eh, estamos hablando de que eh, hay empresas especializadas en instalación de servidores. Eh, tanto internos o en la nube, pero que también en este caso la velocidad del Internet va a ser fundamental para, para la operación. Eh, en temas de, de la velocidad, hay en este momento se está haciendo una transición a nivel mundial de, la cuatro, de, de 4G a 5G. Sin embargo, sin embargo, no es un limitante simplemente trabajar con 5G. Nosotros eh, en Mediar hacemos un acompañamiento y normalmente. Eh, para la implementación de este tipo de tecnologías hacemos una caracterización, sí, porque muchas veces eh, los centros de mantenimiento quedan en zonas remotas o en partes muy alejadas de los aeropuertos, donde tirar una red de internet es bastante complicada. Entonces, sí, en un futuro va a ser fundamental la, la infraestructura que, que se tenga dentro, dentro, ya sea de un hangar, de un aeropuerto, de la de la misma fábrica. Pero estamos en el momento de poder adaptar todo a este tipo de, 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 de velocidad de Internet, ¿cierto? Creo que creo que en este momento eh, son pocos los países que gozan con, con 5G o al menos de la mejor calidad. Entonces, mientras hacemos la transición, por ahora se puede acomodar desde la 3G hasta la 5G. Gracias, Sebastián. Bueno, pues sin duda. Eh, es un tema muy, muy, uh, muy interesante y, y simplemente eh, en, el pensar en tendencias hacia futuro y en las implicaciones que tienen las nuevas tecnologías en, en, en las aplicaciones y en la vida de, de, de todos nosotros en el futuro, pues es, es, es apasionante, ¿no? Y pues bueno, eh, yo, yo te quisiera agradecer a nombre de, de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial este, por tu participación el día de hoy eh, Muchas gracias Sebastián la verdad es que muy interesante el tema y este y excelentemente bien manejado Muchísimas gracias gracias por tu colaboración y, y pues bueno este, uh, no nos resta más que uh, eh, extenderles o recordarles uh, de, del, de la invitación a asistir a famex 2023 el año entrante ¿no? Que es la Feria Aeroespacial México en la Base Militar número uno de Santa Lucía. Este, no se lo pierdan y también extenderles una muy muy cordial invitación a que este eh, tenemos eh, nuestro es un seminario que se llama ser proveedor aeroespacial que tiene dos, dos sedes. Eh, de hecho son dos, dos seminarios este sediados. ¿no? Este, uh, uno con uh, uh, en la Ciudad de México el próximo 6 de octubre, aquí en el, en el centro, en el World Trade Center uh, de la Ciudad de México, y el próximo, el 26 de, fe, de, de enero de 2023, en, en Mexicali, Baja California, ¿verdad? Tenemos, bueno, ahora sí que de primera mano, las, los compradores de las empresas uh, más importantes y que tienen una gran experiencia en los temas de desarrollo. De, de proveedores y desarrollo de cadena de suministro, y también pues, con, con, la, con la posibilidad de eh, interactuar con ellos y hacer matchmaking para, para poder eh, incluso eh, eh, explorar nuevos negocios en, en, este, en, en, en este seminario. Este, no se lo pierdan, es el próximo 6 de octubre aquí en la Ciudad de México. Todavía tenemos unos poquitos lugares, pero eh, apúrense porque estamos. Si sí, el cupo es limitado y, 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 este, y pues los, los queremos atender a todos, a, a todos los que nos acompañan en esta, en, en, en estos webinars de, 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 de FEMIA. Y bueno, y ya por último, este, uh, solicitarles que por favor, por favor, por favor, nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el canal de, de de YouTube de Femia, donde precisamente se, se eh, postean estas, estos webinars, y, eh, y, y, y en LinkedIn también en, eh, en, en el sitio de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, y por supuesto en el correo de contacto arroba femia.com.mx. Cualquier inquietud que tengan con respecto a cualquiera de los temas que tenemos en Femia es bienvenido. Y recordarles también que el próximo miércoles eh, eh, 5 de octubre. De 11 de, de 11 de la mañana a 12 de, 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 de mediodía, ¿verdad? tiempo del centro de México, tenemos este, nuestro próximo webinar de cómo mejorar eh, el desarrollo de producto con las mejores tecnologías de la industria aeroespacial a cargo de Altair. Y bueno, sin más, no me resta más que agradecerles el favor de su atención y de su asistencia y desearles un excelente día y un muy, muy feliz resto de semana. Muchísimas gracias a todos y, que, y, y, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.